colocación sonda nasoenteral de Uphoff. Esta sonda está indicada para la administración de nutrición, líquidos y medicamentos por vía nasoenteral a pacientes que tienen un tracto digestivo intacto, pero que son físicamente incapaces de alimentarse mediante una masticación y una deglución normales. Esta sonda nasoenteral es de material poliuretano, tiene un puerto para alimentación, un puerto para irrigación y trae una guía que permite darle rigidez en el momento de introducirla en el paciente. Técnica de inserción. Coloque el paciente en posición Fowler elevada o sentada. No lo incline hacia adelante. Haga la medición desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde esta hasta el apéndice sifoides. Y añada 25 centímetros más si la sonda va transpilórica. Con una jeringa se debe introducir en la sonda 10 centímetros de agua para activar el hidrómer. Para lubricar y desprender la guía en la punta, esta se debe sumergir 10 segundos en un vaso con agua. Escoja el orificio nasal más permeable e introduzca la sonda de alimentación con la guía. Una vez colocada, no manipule ni tire para adelante y para atrás dentro de la sonda de alimentación. Se debe confirmar la colocación de la sonda mediante la auscultación, radiografía o tomando una muestra de contenido gástrico para verificar que está en el estómago. Inmovilice con el esparadrapo la sonda en la nariz teniendo en cuenta el número en que ha quedado. Una vez se ha verificado la posición de la sonda en el tracto digestivo del paciente, inicie la alimentación ya sea por bomba de infusión o por bolos.